¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo de nuestra Agenda Local, un programa preparado con mucho cariño por el equipo de Lautaro Educa Televisión. En esta oportunidad me acompaña parte del equipo del programa Adulto Mayor. Ella es Lalian Silva. Lalian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Rodrigo por invitarme a tu programa para dar a conocer lo que nuestro programa Adulto Mayor hace para nuestros adultos mayores y para nuestros adultos mayores. Excelente. Hemos tenido un mes de agosto bastante particular, lleno de actividades, celebraciones, pero ¿qué se viene para el pasamos el mes de agosto? Bueno, te puedo decir de que este invierno para los adultos mayores ya pasó, porque si bien es cierto, hicimos varias actividades durante la estación propia del invierno y estamos ya cerrando en nuestro mes de agosto, habiendo realizado algunas actividades, el bingo anual de los adultos mayores a través de la Unión Comunal, el Campeonato Comunal de Cueca, y felicitar a los campeones que nos van a ir a representar esta semana, este jueves 30, a Pucón, en el Provincial de Cueca del Adulto Mayor. Y también vamos a cerrar este mes de agosto con el Pasamos Agosto, donde tendremos como plato principal al doble oficial de Sandro. Porque estuvimos conversando hace un rato atrás y me dijiste que habían muchas sorpresas. Sí, hay bastantes novedades con respecto a las actividades que se vienen para los adultos mayores. Si bien es cierto, no puedo adelantar mucho porque hay muchas sorpresas, ¿ya? Pero sí poderles decir de que este año en el desfile va a haber una connotación muy especial con los adultos mayores, en el desfile cívico-militar de Fiestas Patrias. Después vamos a tener el Bienvenido Primavera, que lo estamos preparando ya con mi colega Elizabeth Pérez. Y también en el mes del adulto mayor tenemos preparado como aproximadamente 12 actividades durante todo el mes. Sin lugar a dudas, nuestro municipio le da un espacio privilegiado a nuestros adultos mayores. Hace un tiempo atrás tuvimos una celebración muy bonita que fueron los cumpleaños de nuestros queridos adultos mayores. Cuéntame eso. Bueno, principalmente te puedo informar de que a razón de una situación especial que vivió el alcalde con respecto a adultos mayores que, si bien es cierto, cumplen sus años, como todos los que estamos vivos, ¿ya? No tienen una red familiar o a vecinos que los vayan a saludar ese día tan especial que son para todos los seres humanos que cumplen años. Y nos mandató realizar dos veces al año celebrar los cumpleaños de todos los adultos mayores asociados a una agrupación. Y fue, pero extraordinario. Lo hicimos con tanto cariño, el alcalde nos pidió que le pusiéramos mucha énfasis a esa celebración porque por primera vez en Lautaro se realiza esta celebración con adultos mayores y la vamos a repetir nuevamente con todos los adultos mayores que nacieron de julio a diciembre en el mes de diciembre. Cada uno de ellos se llevó un regalo, se llevó parte de todo el cotillón que le teníamos preparado. Cantamos el cumpleaños feliz, le tuvimos un trío cancionero que les vino a interpretar boleros, tuvo un ranchero también, que un charro, que les vino a cantar música mexicana, bailaron, hicimos concursos, fue realmente espectacular. El alcalde quedó muy contento porque eso es lo que él quería y es lo que él quiere, ver felices a los adultos mayores de nuestra comuna. Qué importante es destacar a nuestros adultos mayores, sobre todo cuando están vivos, y qué bonita labor está haciendo nuestro alcalde don Raúl Schifferly. Y respecto al trabajo social, ¿qué me puedes contar de ello? Bueno, te puedo comentar que en el área social también se están haciendo muchas cosas. De partida, mi colega Elizabeth Pérez, o asistente social, ella está enfocada a ver todo lo que tiene que ver con el tema de los adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, abandono, postrados también. Se les presta ayuda social a través de algún medicamento que ellos no puedan adquirir. También el tema de insumos médicos también que se puedan adquirir a través de las ayudas sociales, facilitarle espacio para que ellos vayan mejorando su calidad de vida. Y bueno, Elizabeth también, a través del mandato que le entrega don Raúl Schifferly, está constantemente visitando casas de adultos mayores, tanto rurales como urbanos. Además, Elizabeth Pérez está constantemente visitando los domicilios de los adultos mayores que se encuentran postrados.
también adultos mayores que tienen algún problema en sus viviendas para poder asesorarlos en cómo ellos pueden mejorar la infraestructura de su vivienda. Y así un sinnúmero de situaciones que se han estado presentando en estos años, porque tú sabes que la población adulta mayor va a ir creciendo. En el 2025 vamos a estar en la misma línea que los jóvenes de 15 años. Así que este país va envejeciendo, por lo tanto tenemos que darle mayores políticas públicas que vayan mejorando a nuestras personas. Necesitamos mejores políticas públicas para nuestros adultos mayores. Continuando con el tema de esta gran cantidad de actividades que hemos tenido en invierno, ¿qué se viene a futuro? ¿Qué, en los próximos meses, qué vamos a tener con nuestros adultos mayores? Bueno, te puedo comentar de que partimos ya a contar del día 28 de septiembre como dando inicio al mes del adulto mayor. Principalmente el día 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores. Así que ese día siempre se realiza una misa, ¿ya? Y después se van sumando varias actividades. Vamos a darle una connotación muy especial este año a las candidatas a reinas. Te cuento que tengo 20 candidatas a reinas que son maravillosas. Van a participar en diversas actividades y también en diversas pruebas para que ella se elija al final del mes de octubre a la reina comunal del adulto mayor. Y en nuestro alcalde les tiene una sorpresa muy importante a ellos al cierre del mes del adulto mayor. No lo voy a decir yo porque él en su momento lo va a decir, porque va dirigido a los adultos mayores. Así que está contemplado un desfile de sombreros, está contemplado una semana solidaria donde los adultos mayores, las candidatas van a solidarizar con sus pares y así otras actividades que se van sumando, unas actividades deportivas, bueno, y principalmente la importancia de que en la comuna se den cuenta de que los adultos mayores la llevan. Para mí es sumamente importante eso, o sea, los adultos mayores no están durmiendo en unas casas, no están como un objeto en sus hogares, los adultos mayores están despiertos, están felices, están pasándola bien, están disfrutando. ¿Y por qué? Porque están con toda la energía, con todo el power que nosotros como municipio le estamos entregando. Además que para mí personalmente son las personas más importantes con las que yo he estado compartiendo durante estos 20 años que llevo viviendo aquí en Lautaro. Qué bonita labor entonces la que realiza nuestro municipio con los adultos mayores. ¿Y dónde los pueden encontrar? Nosotros estamos ubicados en la casa de Dideco, ubicada en calle Bilbao con Balmaceda. Y bueno, nuestro teléfono directo es el 452-591-565. Elizabeth Pérez, encargada del programa Adulto Mayor, Lalian Silva, parte del equipo del programa Adulto Mayor. Vengan, no se queden en sus casas, lo van a pasar bien, van a salir de viaje, van a compartir con otros adultos mayores. Y los invitamos y bueno, de todas maneras, están todos invitados, aunque no pertenezca a ningún grupo, a participar de las actividades que nosotros tenemos programadas para el mes de septiembre y octubre. Lalian, muchas gracias por esta información. Es más, ya quiero ser adulto mayor para poder disfrutar de esta manera todo lo que se está haciendo. Rodrigo, a ti te quedan muchos años. Eso queda para mí, que ya me quedan pocos años para tener esa edad tan maravillosa que la que están viviendo los adultos mayores. Agradecer que me hayas invitado a tu programa y bueno, y también invitar nuevamente a los adultos mayores que no están en ninguna agrupación a que vayan, participen. La Casa del Adulto Mayor está en la Plaza Montebruno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lalian. De esta forma despedimos a nuestra gran invitada del programa Adulto Mayor. Continuamos aquí en nuestra agenda local. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube y a través de la señal 16 del cable. Continuemos con nuestra agenda local. A continuación, Cecilia González, encargada de los presupuestos participativos, nos va a comentar sobre esta gran iniciativa. Cecilia, ¿cómo estás?
está? Muy bien, aquí ya trabajando en el proceso de los presupuestos participativos año 2018. La semana pasada tuvimos un gran lanzamiento en el Centro Cultural. Bueno, el viernes 24 de agosto se hizo el lanzamiento de los presupuestos participativos, donde fueron invitadas todas las organizaciones territoriales y funcionales y también los estudiantes de la comuna para que participaran de este proceso y conocieran cuáles son las bases y formularios que ellos tienen que completar y así poder postular a este gran proceso, a lo que le llamamos nosotros la fiesta ciudadana. El año pasado eran 56 millones y medio los que se iban a invertir en los presupuestos participativos. Este año son 67 millones. Efectivamente, este año nuestro alcalde con el Consejo Municipal hizo un gran esfuerzo y se aumentaron los recursos a 67 millones de pesos, considerando un monto para los proyectos estudiantiles y otro fondo para los proyectos de organizaciones. Participación ciudadana es algo muy relevante para nuestra comuna. ¿Cuál es el proceso que continúa con los presupuestos participativos? Bueno, ahora el trabajo que sigue es fundamental de los encargados de macrosector, ya porque se comienzan con las reuniones por los territorios para guiar, orientar a las organizaciones, a los estudiantes, a postular su proyecto y buscar una buena idea. En la presentación se mencionaron dos tipos de fondos. Cuéntanos de ellos. Existe el Fondo A, que es para las organizaciones relacionadas con salud, ya donde se pueden dar iniciativas de equipamiento, infraestructura, mejoramiento de espacios públicos, pero siempre de establecimientos de salud. También se pueden adquirir utensilios, pañales, leche, que ayuden a los pacientes. El Fondo B están las iniciativas de las organizaciones en general, donde pueden postular equipamiento de su sede, infraestructura, medio ambiente también está considerado como una línea de proyecto, todo lo que las organizaciones identifiquen como una necesidad. Y toda esta información, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, la información sobre las bases y los formularios que las organizaciones interesadas pueden encontrar es principalmente en la página web del municipio www.munilautaro.cl, también en la oficina de organizaciones comunitarias, la cual está en la DIDECO. Bases de los presupuestos estudiantiles las pueden encontrar en el Departamento de Educación. Yo creo que a todas las personas en la casa se les formulan tres preguntas. La primera, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las fechas? ¿Y quiénes pueden votar? Bueno, los requisitos para votar son los mayores de 12 años para los proyectos municipales, los proyectos estudiantiles de kinder a cuarto medio. Los lugares de votación, bueno, tenemos dentro de Lautaro varios puntos, tanto en el sector urbano como en el sector rural. En el sector urbano tenemos los establecimientos educacionales y en el sector rural también están los establecimientos educacionales municipales, sedes y postas rurales. Bueno, y las fechas de postulación a los proyectos es el 10 y 11 de septiembre hasta las 13:30 horas en la oficina de partes de la Municipalidad de Lautaro. Ya lo saben, cualquier duda que pueden tener, diríjanse a la IDECO o visiten nuestra página www.munilautaro.cl. Cecilia, muchas gracias por resolver todas las dudas que tenemos sobre los presupuestos participativos 2018. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Cualquier duda, estamos dispuestos a informar a la comuna de Lautaro, siempre pensando en estar cerca de la gente. Y de esta forma concluimos un nuevo y maravilloso capítulo de nuestra agenda local. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, además de la señal 16 del TV Cable. Nos veremos en un próximo capítulo.